Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy tengo un videíto un poquito diferente. Ya voy a hacer más proyectos, más bien ya hay proyectos, faltan editar, así que un poquito de paciencia. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos acá a este su canal de tejido. El día de hoy vamos a hacer un video pequeño, pero quería mostrarles un pequeño mostrario que quería hacer. Tengo unas lanitas que me gustan sus colores y quiero hacer un punto un poquito muy manual, pero muy bonito a la vez. Así que espero que me sigan hasta el final. Miren, acá tengo una lana, la voy a mostrar. Viene así súper matizadita, es dralón de tres hebras. Viene una hebra de lila, una de rosado y una de plomo, creando una combinación preciosa. Particularmente me gustan muchísimo esos tonos. Y le he puesto una hebra de Obama, lana Obama. Entonces la voy a mezclar de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar en una tensión. Aquí he tejido una muestra pequeña. Tiene aproximadamente 40 puntos. Y lo que voy a hacer es tejer con esto manualmente. Quizás ya lo han visto en otro tutorial. Pero bueno, yo quería mostrarles cómo lo voy a hacer yo. Lo que voy a hacer es subir agujas. Todas las agujas. Y voy a combinar con dos colores. O sea, va a tener un color de base que es este combinado también con beige. Y le voy a poner verde. Este verde que le dicen acá en Perú verde botella, que es precioso. Entonces voy a combinar una hebra de ese matizado de rosado con morado. Una hebra de verde. Nuevamente una hebra de rosado. Una hebra de verde y así sucesivamente voy a ir intercalando. Ojo, lo estoy llevando hasta el fondo de las agujas, hasta el fondo de la cama de agujas. Entonces lo que voy a hacer acá es mezclar color. Rosado, jalo hasta el fondo, cambio a morado. Si quieren facilitar, también podemos bajarle un poquitito, así también nos facilita. Me toca rosado. Ojo, que también lo podrían hacer con un solo color, ¿eh? Se vería súper lindo también. Pero quise cambiarlo de esta forma porque me gusta combinar colores y ver texturas. Entonces, eso es lo bonito. Vamos a ver qué tal queda. Yo ya me lo estoy imaginando. Y solamente, bueno, obviamente que no se va a avanzar muy rápido como pasar el carro mil veces y ya tener un tejido. Pero si quiero darle un toque particular a una prenda que tenga un detalle bonito, bueno, yo les doy esta alternativa. Bueno, y aprovecho la oportunidad para saludar a todos mis seguidores y seguidoras que siempre me están mandando mensajes muy bonitos, muy motivadores. La verdad que me da mucho gusto que los videos que yo pueda hacer, que los hago con tanto cariño, les pueda servir. Eso me motiva muchísimo. El otro día hablaba con una seguidora y me dice que, bueno, ya con lo que está aprendiendo, está generando un pequeño negocio en casa. Y ese es el objetivo, ¿no? Aprender algo, ponerlo en práctica y que podamos llevar alguito a nuestros hogares y que nos sirva, ¿no? No solamente para tejerle a nuestros seres queridos, sino también generar una idea de negocio y que todo esto se transforme en algo más motivador todavía. Ya estoy acabando. Cambio a verde. Aquí yo estoy haciendo el tejido. Los conos los tengo en el piso. No lo estoy trabajando con la antena. Pero el color base beige sí. Entonces ha quedado de esta forma. Miren. Ahí. Ha quedado bien abajo. Entonces lo que voy a hacer ahora es con la ayuda de mi manito. Voy a jalar. Jalar. O sea, yo tengo que jalar para que te quede así súper bien. Te quede bien abajo. Si tienen garras como estas, pueden colocarlas. Si desean. Y aquí yo voy a trabajar un hilera y voy a percatarme que todo haya salido bien. O sea, que todo lo haya tejido. Si quiero, le puedo dar entre dos o cuatro carreras. Le voy a dar cuatro. Y voy a continuar haciendo el punto. Voy a agarrar hasta el fondo y bueno, aquí lo que yo he querido hacer es que tenga el diseño en el mismo sentido, los rosados con los rosados,
los verdes con los verdes. Ojo, pero si tú quieres intercalarlo, lo puedes hacer. Sean libres en crear, no tengan miedo. Entonces vamos a continuar. Sé que no es muy rápido, pero ahorita van a ver lo lindo que se ve. Conforme van practicando, como que también las cosas se hacen más rápida. O sea, las manos adquieren ciertas habilidades y destrezas que solo uno sabe. Conforme vas practicando, más habilidad. Bien, y también en esta oportunidad, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue alguna notificación, ni bien yo suba un video nuevo. Trato de generar contenido lo más pronto posible. Les soy bien sincera, no es muy fácil hacer un canal de YouTube porque implica muchas cosas, ¿no? Los ruidos, los tiempos, la edición, ojo, la edición. La verdad que si no fuera por mi hermano que me ayuda con el tema de la edición, este canal no existiría. Así que un gran saludo a mi querido hermano John, que muy pronto lo van a conocer en un video. Porque le he hecho una chompa y él ha accedido a mostrar su rostro. Así que muy pronto ya lo van a conocer a mi querido hermano y yo. Bien, ya voy terminando. Así. Listo. Jalo, no se olviden de jalar, jalar en posición de trabajo las agujas, si no, no les va a tejer. Y voy a tejer una hilera, me cercioro que todo esté hermoso, 2, 3, 4. Y así como se van dando cuenta, va quedando muy lindo. Yo voy a avanzar un poquito más para que la muestra sea un poquito más grande y ustedes puedan observar en todo su esplendor, pero el tema es el mismo. Simplemente es tejer de tal manera que vaya hasta abajo, hasta abajo. Pues aquí ya me toca pues el verde, ¿no? Y acuérdense que es mucho más práctico trabajarlo si tenemos las agujas en esta posición. Perdón, ahí, en esta posición. Entonces, teniendo las agujas acá, es mucho más fácil. Pues ahora me toca el verde, lo jalo hasta el fondo, me toca el otro color. Yo quise que ponerle más textura, por eso le he puesto el moradito, porque me encanta ese color. Y le da vida. Vamos a ver qué tal queda la combinación. Y bueno, ahorita ya estoy trabajando con una mano, por eso ya se me dificulta un poco. Como repito, voy a avanzar un poco más. Y ya les muestro el trabajo avanzado. Pero ahí ya se van dando cuenta que está quedando hermoso. Ahí nos vemos. Bien, aquí me ven trabajar y estoy terminando de hacer el puntito porque ya le quiero dar solo esta hilera más. Y ya voy a acabar porque quiero que vean qué bonito queda. A mí me ha gustado mucho la combinación. Bueno, es una de las cosas que más me gusta hacer es combinar lanas. No me da miedo combinar porque creo que si no experimentamos, no vamos a saber. Jalamos un poquito el tejido para que las agujas estén en posición de trabajo. Cuatro carreras. Repito, esas cuatro carreras son opcionales. Yo le he dado cuatro. Ustedes le pueden dar dos, le pueden dar 10, le pueden dar seis, no lo sé. Ya depende de ustedes. Y voy a dejarle en este caso un poquito más para poder sacar el tejido y lo puedan ver. A ver, aquí lo voy a cortar porque estas ya no voy a necesitar. Voy a sacarlo. Pongo mis pesitas. Miren qué lindo va quedando. Por acá también se ve bellísimo. Y repito, si ustedes quieren, háganlo con un solo color. Va a ser más fácil. Va a ser más rápido. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña muestra con un solo color para que ustedes vean que también se puede hacer y se ve muy bonito. A ver, voy a poner nuevamente las pesas. Yo creo que es importantísimo usar pesas porque te facilita que te jale el tejido y tú puedas trabajarlas muy bien. Ya mis pesitas están muy viejitas, pero igual yo las quiero mucho y me sirven un montón. Lo voy a hacer con un solo color, solo para que ustedes puedan ver que se puede hacer con un color. Es mucho más rápido, es mucho más fácil. Bajamos un poquito las agujas. Voy a trabajar acá. Siempre con estos dos colores me gusta la combinación. Aquí.
y empiezo. Empiezo con el primero, jalo hasta el fondo. Es mucho más fácil cuando trabajas con un solo color. Miren, pueden hacer de esta forma. Este sería un pequeño truco, miren. Acabo de bajar las lengüetas y todas han quedado encerradas aquí. O sea, la lana ha quedado encerrada y empiezo a jalar uno por uno. Miren qué fácil. Siempre y cuando la lana esté encerrada dentro de las lengüetas. Ojo, eso es importante, porque si no lo han hecho bien, pues van a jalar y se les va a caer el punto. Entonces, eso hay que fijarnos mucho. Miren qué fácil, voy jalando. A ver, voy a avanzar. Listo. Jalo, jalo, para que todo este tejido quede en posición de trabajo. Y ahora no le voy a dar cuatro, le voy a dar solamente dos. Voy a repetir la misma operación. Bajo un poquitito, engancho la lana. Hago que las lengüetas se cierren para que quede enganchadas y empiezo a jalar. Como que este punto es mucho más fácil, ¿no, chicas? Pero, chicas y chicos, a que no se sientan mal los caballeros que ven mi canal. Mil disculpas, lo que pasa es que siempre digo chicas porque en tantos años de enseñanza, el 99.9% de mis alumnas siempre ha sido damas, entonces siempre hay la costumbre de decir chicas o alumnas. Entonces es por eso que digo siempre chicas, pero ahora estuve viendo las estadísticas del canal y sí tengo caballeros que ven mi canal. Jalamos, jalamos así, jalamos para que estén las agujas alineadas y puedan trabajar. Y le voy a dar dos carreras. Listo. Entonces, ahora sí voy a tejer unas cuantas hileras más y ya lo cierro para mostrarles cómo quedó. Nos vemos. Listo, ya salió de la máquina. Quiero que vean por el derecho cómo queda. Queda precioso. Este es con dos colores y aquí lo hice con tres colores. Quedan como unas rayitas veteadas. ¿Por qué? Porque he usado dos tipos de calidad de material. Pero si ustedes usaran un solo color, les va a quedar mucho más parejo, como en el caso del verde. Y por el lado revés, a mí la verdad que me gusta más por el revés, tiene más textura, está muy lindo. Y bueno, este es uno de los puntos manuales que lo he hecho pensando en todas mis seguidoras que me escriben, que me dicen que no tienen máquina tarjetera, que su máquina es muy viejita. Pensando en ustedes, chicas, bueno, y en todos mis seguidores y seguidoras, para que puedan hacer este puntito y decorar sus prendas, porque no hay necesidad de tener carro calador ni una máquina muy moderna, se puede hacer con cualquier tipo de máquina, no se hace con tarjeta, se hace solo con la habilidad de nuestras manos. Ahí está, espero que este video te haya gustado y si te gustó, espero que me regales un like, los likes son gratis, no te cuesta nada y le hacen mucho bien al canal para que el canal siga creciendo. También te invito a que puedas compartir tus videos en tus redes sociales. Puedes compartir estos videos, no hay ningún problema. Cosa que así más personas se enteran del canal y se puedan suscribir. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño, por todos los mensajes amorosos. Muchísimas gracias por todo. Muchas bendiciones. Cuídense mucho y hasta un próximo video. Chao, chao. Nos vemos. Bendiciones. No bajemos la guardia. Sigámonos cuidando.